3 minutos para estar activas. Hoy vamos a hacer unos ejercicios para nuestros glúteos, así que vamos a dar inicio, ya saben, con toda la gana, 3 minutos para estar activas, para estar sanas. Vamos a empezar, hoy lo voy a hacer de esta forma. Vamos a empezar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos con la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos de otro lado. Este lo hicimos para atrás, ahora lo vamos a hacer para un ladito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacer para un lado. De esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a hacer este último. Yo me voy a colocar acá, de esta forma. Y este nos vamos a sostener. Este es pues un extra, como quien dice. Aquí está. Nos vamos a estar ahí unos 30 segundos. Si aguanta más, mejor. Aquí está. Bien pegaditas a la pared. Lo principal es que nos ejercitemos 3 minutos todos los días. Y miren, esto van a sentir bien, siempre contraen los glúteos, de esta forma. Estamos, ya ven, son sencillos los ejercicios, lo principal es que estemos activas. Ahí se los dejo como siempre, esto lo van a hacer un día sí, un día no, para dejar que pues que crezca nuestro músculo. Los hice de 3 lados, uno para atrás, uno para un lado y el otro a medio. O sea, para fortalecer las 3 partes del glúteo. Lo alto, lo en medio y lo bajo. Así para que se nos formen bien nuestros glúteos. Así que se los dejo con todo cariño, como siempre. 3 minutos para estar activas.